Hello and welcome to the second episode of the Hispanic Hour, La Hora Hispana, the bilingual show, bringing you Hispanic events and issues and items of interest to the community here in the NCCTV studio. I'm with my lovely co-host, India Colon, and we have a special guest with us today, Gabriel Piloneta. He is the editor of El Tiempo Hispano, the very good newspaper that's been in the state of Delaware for a while now. Thank you very much for being here today, Gabriel. It's very good to see you. Yeah, and you know, this is a bilingual show, so ahora en el español. Hola y buenos días. Estamos aquí con el segundo segmento de Hora Hispana con Newcastle County TV. Tenemos aquí el editor del Tiempo Hispano, Gabriel Piloneta, y vamos a tener un segmento maravilloso para ustedes. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Y hace mucho tiempo, you know, qué alegría tenerte aquí, por fin, en el estudio de NCCTV. Muchas gracias a venir. Sí. Y a empezar, ya hemos dicho a todo el mundo, ella es puertorriqueña, yo soy puertorriqueño cubano. Primero, ¿de dónde tú eres? Yo soy nacido en Colombia, criado en Venezuela y con un poquito de español y ahora soy norteamericano. Así es, colombiano, sí. Se crió en Venezuela y ahora norteamericano. Qué bueno, wow. So we're just asking Gabriel where he's from. And so you were born in Colombia, raised in Venezuela. And now you're here in America, greatest country in the world, right? You know, that's right. El país en el mundo, en los Estados Unidos de América. Okay. So I wanted to ask you, so you're the editor, you're the publisher of El Tiempo Hispano. How long has that paper been serving the state of Delaware? Well, as you can see, 10 years. All right. 10 years. We are this year celebrating our 10th anniversary. Nosotros empezamos el periódico en febrero del 2006. Y felicidades. Hemos continuado siendo un periódico bilingüe, lo que nos hace únicos con respecto al resto de los medios de comunicación en Delaware. So, para confirmar, nosotros estamos en los, o está usted en los 10 aniversarios del Tiempo Hispano. We're asking 10 years anniversary, that's a great accomplishment. 10 años aniversario del Tiempo Hispano y sirviendo a la comunidad. Y así sigue y sigue creciendo, ¿no? Seguiremos. Ay, qué bueno. Perdón, ¿prefiere usted o tú? Somos amigos. El periódico, ¿trabaja solamente en el condado de Newcastle? Do you solely work in Newcastle County or you in Kent, Sussex as well? ¿Estás trabajando en todo el estado o solamente en el condado de Newcastle? Well, we are a little bit more than a statewide paper in Delaware. We cover also Philadelphia, no Philadelphia, Chester County, which means Kent Square, all the mushroom growing spaces. And we go as far as Salisbury, Maryland. And we go to Maryland, which is Maryland too. We can say we are three state paper. Cubrimos todo el estado. Yeah. Un poquito de Pensilvania y un poquito de Maryland. Okay. So, como estamos explicando en inglés, también en español, si puede explicar un poquito a dónde está sirviendo El Tiempo Hispano y la revista, si solo está en el condado de Newcastle, si están siguiendo con Sussex o en estado, si salen del estado, explíquenos un poquito para que entiendan la comunidad hispana. Bueno, nosotros cubrimos noticias que van desde Chester hasta Wicomico County, Maryland. So, Pensilvania también. Ajá. Pensilvania y Maryland. Oh, wow. Y cubrimos los tres condados de Delaware. Lo distribuimos en aproximadamente 500 lugares, diferentes lugares. Ahí abarcamos centros comunitarios, bibliotecas, iglesias, tiendas, restaurantes, estaciones de gasolina, consultorios médicos. As many places as we can. Wonderful. That's wonderful. That's the idea. So, so we're talking about the whole state. What is the circulation? And is that something that is growing for the paper? Well, we are now printing 8,000 copies every other week, which means we are a biweekly paper. Oh. It's a
is we used to print 10,000 in 2008. But do you remember 2008? Oh, yes. Yes. What happened? Yes. Fue una tremenda crisis. En ese año, nosotros imprimíamos el periódico semanalmente y teníamos una oficina, teníamos diseñador, teníamos fotógrafo, pero la crisis nos hizo reducir para seguir. Porque dicen que en las batallas algunas veces hay que retroceder para avanzar y a tomar impulso y seguir adelante. La crisis del 2008 fue algo muy difícil de superar porque, bueno, todo el mundo sabe, pero logramos superarla y we are now 8,000 copies every other week, 20 pages, color, and we have a website. We are the, I believe, the first newspaper with a bilingual website in Delaware. Because, let me tell you something. I, in my point of view, we did well for the other papers too. Because la competencia is always welcome. If you go to, let's say, you are looking for shoes, you go to the place where are more people selling shoes, right? Because you know that you can go 1, 2, 3, 4 different spaces and you can find the best price for you. Exactly. Now we have 3 different venues in Delaware, papers and magazines, and the people can choose which one is best for him. Correct. You know what I mean? Yeah. So estamos hablando un poquito de la circulación de la revista. Si puede explicar un poquito en español para que entiendan la comunidad hispana, ¿cuántos están imprimiendo para el tiempo hispano en ahora mismo en los 3 estados? Sí, nosotros imprimimos 8,000 copias cada 2 semanas. Distribuimos, por ejemplo, este número que tenemos acá, es el de hoy. Salió con la fecha de 11 de marzo, se está distribuyendo en el día de hoy y lo distribuimos a partir de las 5 de la tarde del jueves anterior a la fecha. Y lo colocamos en internet tan pronto podemos. Vamos colocando las noticias permanentemente, por lo que me gusta llamar a mi periódico un periódico diario impreso cada 2 semanas. Wow. Porque cada día se alimenta. Esa es la idea. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y usted tiene razón. Usted ha dicho que en el pasado eran en el periódicos un editor o editores, reporteros, fotógrafos, y después de 2008 eso se acabó. Y para mí, en mi periódico, yo era un reportero para 13 años, usted recuerda, y yo tuve como 2 redactores, un fotógrafo, y un día yo fui a trabajo y yo era el reportero, el editor, el fotógrafo, y toda esa cosa, y tienes razón. I was just saying that, you know, Gabriel is exactly right. You know, before 2008, when the market crashed and the real estate market tanked and the economy went south, we used to have several editors, reporters, photographers. After that, slowly, people just started falling off. It was like you were in war and you were losing men in the trenches. And then before you knew it, you woke up one day, you were the reporter, the editor, the photographer. Everything. And that's how it went, you know? And that's, you know, that was the reality we faced. So you're the editor, tú eres el editor. What is the day like for you as the editor? My day. What does the day look like as the editor of El Tiempo Hispano then? Well, every day is different. Cada día es una aventura, es como, y cada proyecto es como un hijo nuevo, porque nosotros nos nutrimos de la comunidad. Cada día hay cosas nuevas, gente que llama por teléfono, que preguntan, que necesitan saber algo, o personas que descubrimos que queremos dar a conocer para que la gente sepa quiénes somos. Nosotros creemos que la vocación del periódico es educar y mostrar lo mejor que tenemos en la comunidad e informar sobre cosas que están pasando. Claro. Creo que una de las cosas que más importancia le damos en el periódico es a la educación.
porque yo creo que las oportunidades que tengan los jóvenes para avanzar en la educación superior es la oportunidad que tenemos comunidad, como comunidad para crecer. Porque nosotros no crecemos solos. No. Crecemos todos juntos. So Gabriel was saying that you asked them about, like, you know, what's it like, what's your day like? And he said every day is different. You know, elaborate please for our English listeners. Yeah, of course. So, you know, he explains a little bit about how the Hispanic magazine, El Tiempo Hispano, doesn't only just highlight your day-to-day entertainment. It focuses on the community, maybe a specific individual in the community, and highlighting what they've done, what they do, so that the community can get to know them a little bit better, with a strong focus on education. Because the youth are the ones that, you know, are going to be pushing this economy, this next generation forward. So he really wants to make sure that, you know, the readers of this magazine know that this is critical for our community to know that our youth are very much highlighted and you push for education in El Tiempo Hispano, no? Of course. Very good. All right. So next question in English is what kind of online presence do you have? I mean, we live in the high-tech era of everyone has an internet. If you don't, you're probably lost. Everyone has a Facebook page. A lot of people also have Twitter as well. And the social media is a dime a dozen, but you know, maybe other than Instagram, those are the main ones that you want to have. So what kind of presence do you have online? That question is really interesting because the people is not always the same. Yes. Let me explain my point of view. I like reading in Spanish, but maybe you prefer reading in English, right? Yes. Bueno, yo sé que tengo un acento americano. No, pero maybe when we go to reading, ¿verdad? Yeah. I prefer reading myself in Spanish, because yeah. I understand better. Maybe you prefer reading in English, sure, by the same reason. And we need to have the bilingual, because many English people, speaking people, want to know what is happening in the Spanish community. And at the same time, we have a population who only speak Spanish. So the majority of your newspaper is bilingual. That's why you make it Spanish and English. So that's the unique part about this magazine. We made a bilingual website too. La página es bilingüe. Porque de esa manera, los legisladores, por ejemplo, somos el único periódico que va directamente a los congresistas que están en Dover. En cada oficina les llega el periódico una vez a la semana. Eso quiere decir que los legisladores saben qué estamos pensando, saben qué estamos diciendo, saben qué está pasando. Lo leen en la oficina del gobernador, en la oficina del senador Kunz, lo leen en las escuelas, nos llaman en las escuelas que están dando ESL para usarlo para la lectura y el aprendizaje del inglés. Wonderful. Y para el aprendizaje del español. Es una herramienta que la gente utiliza. Sobre la presencia en el internet, tiene un website y, tenemos y, website, y Facebook. Facebook, Twitter, Instagram, everything, but cualquiera, el que venga, que bienvenido sea. Yeah, because the youth, right? So if you have social media, the youth, they go to social media. They don't typically pick up the newspaper. Yes. They will go to social media. But your senior community, right, they sit at home and they read the newspaper that the grandchild brought to them. Said, I picked this up at the gas station, like you said, or at one of the stores that it's dropped off. So that makes sense. So I'll ask you in Spanish, ¿cuál presencia tú tienes fuera de la revista que se lee manualmente? Si tiene el website, el Facebook, explícanos un poquito sobre eso. Bueno, nuestra página web nació muy humildemente con un sobrino que tenía en Londres, que me ayudó a presentar un PDF, donde le mandábamos el PDF a cada lector que se había suscrito, y poco a poco empezamos a aprender, porque ese es otro trabajo del editor, que mantener la página. Entonces aprendimos a manejar un sistema para poderlo alimentar diariamente. Tenemos la página en inglés y en español. Tratamos de mantenerla actualizada diariamente. Tenemos presencia en Facebook y en Instagram y Twitter. Y el proyecto principal para el futuro que tenemos es mejorar
esa presencia en los social media, los medios sociales, que yo desconozco de dónde viene ese nombre, me llama mucho la atención porque siempre he pensado que todos los medios son sociales. Claro. Todos los medios de comunicación, tanto este que vamos a tener ahorita con ustedes, como mi periódico, como todos son medios sociales porque atienden a una sociedad, a una comunidad. So, no sé si él te va a preguntar en inglés, pero tú eres el editor, y entonces, ¿cuántas personas, entonces, si estás haciendo las páginas sociales, el website, el internet y todo eso, Twitter, Instagram, como está explicando, cuántas personas están moviendo el tiempo hispano? Si eres el editor, ¿cuántas personas tienes detrás de ti haciendo este movimiento para el tiempo hispano? Ya, mira atrás, mira atrás. Bueno, yo tengo, gracias a Dios, gente que me colabora, sí, es verdad. No tengo gente asalariada, o sea, que les pago dinero, pero tengo personas que me ayudan, me enseñan, me ayudan a mantener las cosas andando. No son empleados de la empresa. Tengo algunos empleados, pero solamente de medio tiempo, fotógrafos, redactores, traductores. Pero en la página, en lo que era la presencia virtual que llamamos, vamos a mejorar bastante a partir de este año. Qué bueno. So, India was asking Gabriel, how many people work at El Tiempo Hispano? Like, how many people are involved in putting the newspaper together? And as you saw, Gabriel looked behind them. They're like, I think it's just me. It's just him. That's great. There are some part-time people that are helping you, fortunately, whether it's with photography or the editing. And do you work with Greer Firestone? ¿Usted trabaja con Greer Firestone? No, todavía no. Okay, that's good. That's wonderful. So you're a busy man. He is a busy man. He's like, I don't have anyone here. It's just me, but I collaborate. That's wonderful. Let me tell you, my original formation, education, is I am a historian. But when I was more or less 9 years old, I started taking pictures. Because my father has a photography business in my country, in my town. And I learned taking pictures, and I have my first on camera when I was 15 years old, more or less. Wow. And from then to now, I am 61. And I have been working in photography all my life. When I came here, we came because our country situation was very heavy, struggling. Yes, struggling, that's the right word. And we came here in 2002, and I started writing for another paper in Spanish. And then I realized that it could be a good project for me, life project, to write, take a picture, and design a paper, because I have all the skills I need to produce a paper. Because I was working in graphic art for many, many years. En español, yo empecé a tomar fotografías cuando tenía 9 años, y a los 13 compré mi primera cámara, y a partir de ese momento me dediqué a la fotografía por muchos años. Tuve un laboratorio de fotografía en blanco y negro y en color, y tuve una galería fotográfica por 9 años, y trabajé con diseño gráfico la mayor parte de mi vida. La primera revista que imprimí la imprimí a los 18 años. La primera vez que fui editor fue a los 18 años. Que fundamos una revista en la escuela de historia de la universidad. Se llamaba Historia, la revista, por cierto. Y a partir de allí, pues, seguí con eso. Al llegar acá, en el 2002, no tenía muchas oportunidades de trabajo, porque no hablaba inglés. Y no tenía nada que me permitiera ir a buscar trabajo, no tenía ni siquiera los documentos para poder trabajar. Hasta que pude tener el green card, los papeles, y ahí empecé a trabajar con un periódico escribiendo en español, y hacía la fotografía también. Hasta que me di cuenta de que yo podía manejar mi propio proyecto, y en el 2006 formamos el Tiempo Hispano, porque yo ya tenía las herramientas de diseñar, escribir, fotografiar, vender, planificar el negocio, porque acuérdate que detrás de todo medio de comunicación hay un proyecto de negocio. Sí.
Sí. Hay que saber organizar cómo lo vas a hacer, para quién lo vas a hacer, cómo lo vas a vender, a quién le va a llegar, cómo lo vas a alimentar. Y eso lleva. O sea, cuando uno termina el primer periódico, dice, wow, lo logré. Pero de pronto le cae el peso encima de pensar, ¿y mañana qué hago? ¿Cómo hago el segundo? ¿Cómo hago el tercero? De allí que cuando la gente pregunta si es un negocio rentable, is a good business to have a paper? I don't know. It's your passion, es la pasión tuya siempre hacer. Eso es lo más importante, entonces. Qué bueno. So, usted era un fotógrafo antes de ser un periodista, pero muchos fotógrafos son periodistas también. Of course. Because yo soy historiador. Historiador. So, me gusta escribir historias. Gabriel was saying he was an historian and a photographer before becoming a full-time journalist. And that's actually a nice combination to prepare you for being a journalist. Yes. I mean, because, you know, there's someone has the saying that journalists are writing the rough draft of history before, you know, it's formalized in our textbooks and everything. So that's really interesting. Did I capture that? Yeah, absolutely. You absolutely did. Yeah. So now you have your 10 years anniversary and you've written history for 10 years now. And you can go back and it reflects what your passion has been this whole time. That's the idea. That's beautiful. And then, as we have 10 years now, we have a new project. The new project is really important for me. It's small, but important. ¿Por qué? Nosotros conversamos con los encargados de los archivos de Delaware, que es donde se conserva la memoria del Estado. Todos los documentos que en el futuro van a ser leídos por las generaciones que vendrán para conocer cómo fue Delaware. Hace 20, hace 50, X cantidad de años, tendrán que ir a los archivos a buscar la información. Sí. El Tiempo Hispano va a ser el único periódico hispano que va a estar allí. Wow. Va a formar parte de la memoria del Estado a partir de este año, los primeros 10 años, y a partir de ahí vamos a seguir alimentando esa memoria. De tal manera de que podemos decir que en los últimos 10 años de la historia de los hispanos en Delaware va a quedar conservada allí. Y digo la historia porque yo siempre he pensado que estamos haciendo un trabajo para la historia. Cuando la gente quiera saber quién era Antonio Prado. Sí, él está ahí. Para buscar, dice, en la Antonio, foto de 10 año aniversario. Oye, ¿quién sería India Colón? ¡Ah, mira, India! ¿Verdad? Sí, sí. Porque ustedes dos ya estuvieron en el periódico en The Front Page, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en el trabajo que están haciendo. Y creemos que es importante en el futuro que la gente pueda saber que sí tuvimos periodistas buenos, que sí tuvimos personas trabajando en las Fuerzas Armadas y lo hicieron bien, que somos la gente que lo está haciendo bien en nuestra comunidad y en la comunidad de Delaware como un todo, pero queda el testimonio. No se va en palabras, queda impreso. Esa es la memoria. So, what Antonio is basically saying is that, and that's a great, I'm glad he gave us that first announcement. That's exciting. I'm really excited because I tend to go in online and I'm always looking for historical information about the Hispanic community. And oftentimes you have to go into the archives of the Wilmington Star from many years ago or the Delaware News Journal. So this is going to be the first Hispanic newspaper that's going to be archived, and you're going to be able to look it up under State Archive now, which is a project that you're announcing right now. So thank you, that's exciting. So going forward, they're going to be able to see at least the archives of the Hispanic community and what you've been able to put in through El Tiempo Hispano. That's It will be part of the lexicon. Yes, well, that's done. Awesome. Well done. It's exciting. Yeah, thank you very much. My daughter won't have to look so hard then, or your kids, right? Yeah. It'll be right there now. Mm-hmm. That's fantastic. That's really fantastic. All right, you want to handle the next one about competition? Ah, sí. Ahora, ¿cómo te sientes de la competencia? Porque sabemos que hay mucha competencia y ha crecido y sigue creciendo en la comunidad de Delaware. Bueno, tú sabes,
en Maryland, Pensilvania. ¿Cómo te sientes de la competencia en ese sentido? Y el primer show, ¿cómo se dice? Hoy en Delaware y Delaware Hispano. Hoy en Delaware, Delaware, sí, voz latina. Y toditos siguen creciendo y siguen saliendo nuevos. La competencia siempre es buena. Sí. Es fundamental. Porque yo tengo la impresión, es mi impresión muy personal, de que cuando nosotros empezamos el periódico, a la persona que ya tenía el periódico aquí, le vino bien. ¿Por qué le vino bien? En aquella época, ese periódico era en blanco y negro. Cuando nosotros salimos en color, él empezó a imprimir en color. Porque él tenía que competir con nosotros. Sí. Cuando nosotros empezamos la página web, él no tenía página web. Y le tocó empezar una página web, lo cual fue bueno para él. Él mejoró gracias a que nosotros estábamos en el mercado. Claro. La otra revista la apoyamos desde que nació, desde antes que naciera, porque me gustó haber podido asesorar a Ronaldo conforme ciertas cosas que él necesitaba saber para poder. Él nunca había tenido experiencia con revistas. Él me preguntó, me pidió consejo, y yo, con todo el gusto del mundo, igual hice con Pedro. Me gusta, yo ya tengo la antigüedad suficiente como para poder compartir lo que he aprendido. No me siento egoísta con respecto al conocimiento y me da mucho placer saber que hay gente más joven que yo que está empezando proyectos nuevos. Y eso es lo que tú haces, ¿no? Por eso. Empezaste con eso, como dijiste, la educación y moviendo para adelante con jóvenes. Ahora tú miras y ahora hay dos revistas nuevas que tú le has apoyado, le has ayudado, le has dado un poquito de mentoría en ese sentido. Sí, lo que he podido, sí, porque, como te digo, yo creo en el progreso, yo creo en el futuro y tengo la impresión de que entre más medios de comunicación hispanos haya, más vamos a ser escuchados. Mm, viene al caso, lamentable noticia, la del cierre de La Exitosa. 21 years, we lost a voice in the South. Yeah. La Exitosa. That was the radio program? Mm-hmm. Yes. Yeah. Just one day it was off the air. Suddenly, right? Sin explicación de ningún tipo. No hubo ningún tipo de explicación. Qué lástima. Nosotros nos comunicamos con los dueños de la empresa, no quisieron hacer ningún comentario, pero ese era un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo llamo estar a la merced de la voluntad del dueño. Porque como no eran propietarios de la radio, el dueño dijo un día, ya no quiero más, no quiero más, y adiós. Cuando eso es lo que hace la diferencia, como ejemplo, con las revistas y los periódicos, que sí son nuestros, los podemos mantener contra viento y marea, porque nosotros estamos poniendo el pecho para defendernos, porque somos nuestros, sí. ¿Verdad? Yo dudo de que haya alguien en este momento viviendo de lo que hace con una revista o con un periódico en el ámbito hispano. Dudo. Ya, puede que gane algo, pero que pueda vivir de ello, no, no creo. Al menos lo que yo veo, al menos lo que yo vivo. Pero son importantes, y en la medida en que haya más, debemos de defendernos, debemos de ayudarlo, abrirle las puertas en lo que uno pueda, porque cada quien tiene una manera diferente de ver el mundo y de mostrar el mundo. Nosotros aquí, si nos paramos a preguntar, ¿cómo ves tú este programa hoy? Tú vas a decir algo diferente a lo que va a decir India, lo que voy a decir yo, porque todos vemos el mundo de forma diferente. Por eso es que la competencia es buena. Sí, yo tengo que decir, la competencia, usted tiene razón, es buena, pero también podemos ser amigos. Yo recuerdo cuando yo era un reportero, este señor me ha dicho que, Tony, si tú necesitas algo, dime. Si tú necesitas mi ayuda, llámame, you know. And I was just saying, like, you know, this gentleman right here talks about competition being a very good thing. And I remember, you know, when I was a young reporter, I would see Gabriel out there working hard, and he would say to me, Tony, he's like, if you need anything, you give me a call. If you need my help, let me know. And you know, I appreciate that. You know, there's a right way to do the competition, and there's a wrong way. And I think for the most part, people in Delaware are doing it the right way. You know, aquí en Delaware, you know,
Somos amigos, ¿no? La competencia, I o no? So. I believe so. Yeah. We have an example here, Esteban Parra. Yeah. He's a wonderful gentleman. Reporter for the News Journal. Yeah. I really believe that he is an extraordinary reporter. Really good. And él me ha ayudado a abrirme puertas que yo necesito y yo lo he ayudado a él. Ha sido una... Y yo no soy competencia del New Journal. Somos demasiado pequeños. Pero sí han pasado cosas que son notables porque el New Journal ha tenido proyectos de tener periódicos en español que no han podido mantener. Wow. Porque no hubo conexión con la comunidad a través del tiempo. Y eso forma parte de lo que yo llamo el perfil del medio y la propiedad de quién es la propiedad. No tenemos que pensar, por ejemplo, que en el New Journal normalmente ha habido uno o dos reporteros que hablan español, no siempre cubriendo la comunidad hispana, porque su radio es mayor, más amplio. Y si uno se pone a revisar, circunstancialmente tenemos presencia dentro de los medios norteamericanos, variable, algunas veces durante un poco más de tiempo, sobre todo en la época del mes de la hispanidad y esas cosas, pero gracias a Dios no sobre malas noticias, ¿verdad? Porque esa es otra circunstancia. En ninguno de los periódicos hispanos, de Delaware al menos, se cubre página roja. O sea, nadie habla de asesinatos, crímenes, ladrones. Mucho de nada. Lo negativo. Nada. Nosotros no hablamos, no tocamos nunca eso. No porque no tengamos cosas malas, ¿sí? Pero queremos resaltar, tenemos tan pocas páginas que no las vamos a gastar en lo malo, sino en lo bueno. So with his respect to, like what you're saying, with respect to the competition and everything, he does definitely keep a balance, and it's an admirable thing how he sees competition with respect to all the other newspapers out here, because he says it's healthy, but the reason it's healthy is because to him, it's more important for the information to get out. And the more resources there are, he's able to feel like he's a part of that, you know, majority where more than one resource is available, whether it's competition or not. The whole point for you, and that's important, is the growth of the community and the understanding of the individuals that are not necessarily aware of what our community is. So I think that's wonderful. That's a great approach to competition. And speaking of the competition, I could be wrong, but I believe El Tiempo Hispano is the only paper published bilingually, that is in Spanish and in English. Yo no sé qué está pasando con la competencia, pero los otros periódicos en Delaware, ¿son bilingüe o no? Porque su periódico es bilingüe. Sí. Si tú me preguntas a mí directamente, si tengo que responder sí o no, yo digo que no. No son bilingües. No son bilingües porque publican alguna cosa en español y alguna cosa en inglés. Pero no publican ambas cosas siempre en los dos idiomas, como sucede en este periódico. En este periódico tenemos el artículo en inglés y el artículo en español, siempre. Y eso es difícil, es mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo. So he's explaining that the actual newspaper is very, very much different than the other competitors out there with respect to this type of magazine or newspaper, because his is printed, the majority, in Spanish and English, and it's also on the website in Spanish and English. So this is a lot of work, is what Antonio is saying, is like this kind of magazine is, or this kind of newspaper is not something to be taken lightly, because it takes a lot of work, Spanish and English, to have it that way. Every 2 weeks. And you have a deadline. When you have a deadline, you need to have everything ready to be printed at noon. Oh, wow. You know what deadline means, right? Oh, yeah. Cuando le toca uno, y eso es difícil porque la persona que trabaja la traducción, que es muy buena, trabaja en otro empleo. Y lo hace cuando termina ese empleo, se dedica a traducir. Y los artículos que nosotros publicamos no son cortos. Esa es otra cuestión. La mayoría de los artículos que se publican en otros periódicos son bastante cortos. Nosotros vamos un poquito más allá, nos gusta que la gente entienda un poco mejor y explicar, y si es necesario cubrir 4, 5, 6 páginas para cubrir un tema, lo hacemos.
porque es importante. Cuando la gente tiene que estar informada, la idea fundamental es información. Eso es lo que yo digo. You know, and we're coming up on a break now, so we'll get more into it. But has it been different? You talked about the market crash of 2008. Has it gotten better, or is it still very hard? You know, ¿cómo están los negocios con el periódico hoy día? El negocio está bien. Está bien. Está bien porque tenemos una serie de clientes que creen en nosotros y continuamente hay gente nueva que utiliza el periódico para hacer pequeñas campañas que le sirven para promocionar, por ejemplo, un evento que va a ser dentro de 3 meses o algo que va muy puntual, como un grupo de música que va a venir o una campaña de en particular, por ejemplo, como estamos ahorita en el caso de la tarjeta de conducir, que la gente necesita estar informada sobre eso y dónde tiene que ir y todo eso. Gracias a Dios, pues, vamos bien. Creo que vamos a mejorar. Las cosas están mejorando a nivel general un poco. No estamos... Ojalá que sí. Sí, bueno, Delaware no está pasando de no tiene las mejores perspectivas ahorita con lo que pasó en DuPont y lo que pasó en AstraZeneca. Oh, yeah. Y eso nos golpea a todos. De alguna forma, a todos nos tiene un impacto. Porque muchos hispanos también salieron de allí, de la compañía, con los últimos despidos. Y en cierta forma, pues las compañías empiezan a reducir su presupuesto de anuncios. Nosotros tuvimos a AstraZeneca durante un tiempo como cliente. Ellos han recortado su inversión. Y hay bancos, por ejemplo, que están buscando el mercado, lo abren. Y ahí entra el asunto de lo que es Delaware como mercado. Yo recuerdo una anécdota hablando con un grupo de hispanos que trabajan en una compañía bancaria, porque es bueno saber que hay diferentes compañías que tienen una especie de network de hispanos. Está en DuPont, está en AstraZeneca, está en JP Morgan, diferentes empresas grandes. Hay grupos de hispanos que se reúnen para impactar dentro de sus empresas, lo cual hemos tratado de promocionar lo más que podemos. En una de esas conversaciones, la persona me dijo, yo le dije, ¿usted por qué no apoya el deporte hispano en Delaware? Y me dijo, ¿tú me puedes meter 15,000 personas en un juego? Es por los números. Exacto. Delaware es un mercado tan pequeño que es difícil interesar a las compañías grandes de mantener una inversión en los periódicos comunitarios, porque para ellos los números son muy pequeños. Correcto. So, so Gabriel was saying in terms of like how business is going, you know, he believes it's going to get better, but you know, there's still some challenges there. And, with the economy and everything else, as he's explaining, is that, you know, this is a community newspaper, and even though it's in Maryland and Pennsylvania and Delaware, corporate companies like DuPont, AstraZeneca, and things like that, who were previously, you know, advertising with El Tiempo Hispano, have constantly that question as to, well, can you bring me 15,000 individuals to an event if I promote it in your newspaper? So that's a little bit of a difficulty, obviously, for the newspaper, but he knows he's going to keep growing, he's going to keep pushing, and gives him just more ambition to keep going after those larger companies that are going to be able to support that, because of course we are a growing community in the Hispanic community, so that's important. All right, well, India, you want to take us to our first break? Sí, yeah, absolutely. So we're going to take a quick break. Vamos a coger un receso ahora mismo para el primer o el segundo segmento de Newcastle County TV con Antonio y Gabriel Piruleta. Muchas gracias. Bienvenidos para atrás al segundo segmento de Hispanic Hour, La Hora Hispano, con Newcastle County TV, con el host Antonio Prado, y aquí otra vez con Gabriel Piruleta del Tiempo Hispano. We're back with Newcastle County TV, the second segment, back with Gabriel Piruleta and our great host, Antonio Prado. Thank you very much. So let's talk about some of the things you've been covering as a journalist here in Delaware, starting with driving privileges. We talked about that, you know, in our first show a little bit.
But it seems to have been a major news topic. Tell us about the importance of this, you know, this news topic, you know, from your point of view. Well, let me tell you something. As in everything, you need to see the history first. The Hispanic community has been asking for the driving card for at least 12 years now. I remember being in a rally in Browning Square when Hermano Chris was with a megaphone asking the people. Father Chris, yeah, I remember. We were really cold that day, and he was yelling at everybody, support the immigrants, support the immigrants. And I remember that nothing happened, of course. But step by step, until we have the driving privilege card, right? La tarjeta de privilegio para conducir. For me, it's really important. Why? Because now the people have the opportunity to drive safe and pay the insurance. Because I remember when I went to Dover the day when the law was approved and signed, somebody told me, I have been driving for 20 years now with no driving license. Why do I need one? Why now? Why now? And I look at, if she was a lady, I looked at her and said, she may be right. ¿Para qué necesito la tarjeta si estaba manejando tanto tiempo sin la tarjeta? Sí. So ¿qué me va a cambiar a mí? So, explícanos un poquito sobre la tarjeta de conducir aquí para los inmigrantes que está aprobado ahora en el estado de Delaware. ¿Qué sucede? Esta es una oportunidad que tiene la familia trabajadora, la señora que lleva a los muchachos de la escuela, o José que va al trabajo de noche, de manejar con más seguridad y poder estar dentro de un margen legal. Eso ayuda a esa persona y ayuda al otro que está fuera del carro, cualquiera que sufre un accidente con un inmigrante, porque ahora el inmigrante tiene con qué responder, tiene seguro. Anteriormente no tenía seguro. Detrás de la tarjeta de conducir hay otras cosas que son importantes. El seguro, la posibilidad de trabajar, la seguridad para la familia, la tranquilidad. Y quiéralo o no, es un primer paso para que la gente se sienta más segura de que va a poder quedarse en este país y en algún momento va a poder tener algo más seguro para ser legal. Y ahí viene el caso, por ejemplo, de la ley de Obama, del DACA, que le permitió a estudiantes que estaban en bachillerato haber estudiado en la universidad y seguir aquí con un permiso temporal de no extradición, que les ha permitido a muchos muchachos estudiar y salir adelante. Yo conozco varios que ya se graduaron en la universidad y están trabajando y están en el paso de algún día ser ciudadanos legales. Es que no es sencillo el tema del inmigrante ilegal, no es algo que va a solucionarse con un decreto. Fíjense cuánto tiempo se lleva peleando en el Congreso y todavía no hay un proyecto aprobado. No sé si lo quieres traducir toda esa parte. So what he wants to know, if you want to translate a little bit as far as, you know, the driving privileges and the importance of that recently with respect to how he's been involved in it and why it's important. I think that's a critical moment when you're able to be a part of that, because what he's saying is that he was in Dover when that actually got approved. And, yes. You know, some people who said, well, I've had this driving privilege for 20 years. Why I have not had a driving privilege or a license for 20 years. So they ask, why do I need it now? So he's explaining how it's critically important because the progression of, you know, feeling like you're being part of this community, you're actually going to be able to grow in this community, and it'll actually give you a little bit more inspiration to know that you're actually going to be able to become a part of that citizen, that U.S. residency and everything else, and these are just the steps to get you there. So that was pretty critical. After that, I remember being in a Mexican consulate in Los Santos Angeles, in the church, maybe 3 weeks or 4 weeks ago. And I asked somebody, why are you here? Do you want to apply for the driving privilege card? He
said, yes, yes, of course. Are you afraid? And he asked me, afraid of what? Being here, everybody knows that you are here. That's false. It's a, many people said that the immigrant has fear of being caught and deported. If you have your son in the school, everybody knows that you are here. You know, right, no? Yeah. You know why, no? Because you need to be the parent signing the documents. Correct. And they have everything about you. If the government or IC or whatever wants to deport people, they know where to go. You're absolutely right. Because the schools, when they enroll children, they don't ask you if you're legal or not. They're just gonna register you. Yeah, but there's always the fear. But the, yeah. La migra. Yo siempre he dicho que el miedo es gratis. Pero so, eso va ahora, ¿cuáles son otras cosas sobre que ha escrito el periódico sobre, tú estabas explicando los inmigrantes y su situación aquí en el estado de Delaware? Sí, yo creo que una de las tareas más importantes del periódico es tratar de crear confianza en la comunidad con respecto a que, en mi opinión, al menos, este es un estado amigable y que le ha dado la bienvenida al inmigrante. Yo veo con, por ejemplo, ayer se introdujo en la Corte Suprema una discusión, porque la Corte Suprema está tomando la decisión si es legal o no la posición de Obama con respecto a los estudiantes. Y está en la discusión ahorita, ¿cierto? Los dos senadores de Delaware apoyaron la medida de Obama y enviaron cartas a la prensa dejando claro que ellos están apoyando. Eso lo acabamos de publicar en el periódico de hoy, por ejemplo. Porque nosotros creemos que hay que crear confianza. Nosotros no podemos trabajar con el miedo, ¿verdad? Entonces, si la gente visita nuestro sitio web, que es www.eltiempohispano.com, pueden conseguir, por ejemplo, sobre la tarjeta de conducir, todo lo que necesitan, todos los pasos, a dónde ir, qué hacer, qué documentos preparar, todo está en la página web, hay una columna y están las preguntas que se puede hacer, porque es bonito que la gente ha escrito el periódico, sí, preguntando qué puedo hacer si voy a ir a la policía y me van a tomar las huellas, ¿me pueden dejar preso? No. Entonces, todas esas preguntas que la gente puede hacerse están resueltas, están respondidas en la página web, que es eltiempohispano.com, que es bueno que la gente sepa que ahí hay información y está allí que puede aprovechar para ello. So India was asking, what are some of the other things that that Gabriel has covered in the news? And, you know, there's always something always going on. It's a small state, but it's a busy state. Correct, it really is. Yeah, let me tell you, I believe in, we have many people that is willing to know a little bit more about us. No, el problema, por ejemplo, ahorita viene el programa de reconocimiento de los estudiantes hispanos. A mí me llama la atención porque ese programa ha ayudado a bastantes muchachos jóvenes, claro, para ser muchachos tiene que ser joven, a progresar, a tener confianza. Por ejemplo, ahí me llama la atención un joven que está aquí en esta portada, aquí, Miguel Tapia. Miguel Tapia, Columbia University. Miguel Tapia está volando, ese parece un astro. Está ¿en dónde está? En Dartmouth, está en... En New York, he's in New York. Está en una universidad de la... Columbia, he's in Ivy League College, he's at Columbia University. Y era un estudiante de Salesiano. Del Salesiano, ilegal, sin papeles, indocumentado, y se benefició de DACA, de la ley de Obama, fue el mejor estudiante hispano en un año determinado. Y hoy en día, yo creo que este muchacho podría llegar a ser, como mínimo, gobernador de Delaware. Como mínimo. Porque yo tengo certeza de que hay mucho talento en la comunidad. Mucho. Este año, por ejemplo, en abril, vamos a tener nuevamente el programa. Creo que ese es un programa al que me siento muy complacido de apoyar cada vez que he podido. Todos los últimos 10 años,
todo el espacio que pueda darle a esos muchachos, lo van a tener. Porque es muy importante que la gente sepa que tenemos gente tan inteligente y que ellos tengan confianza. So he's referring to the Youth Recognition Awards every May that's hosted by the Latin American Community Center. And he's basically explaining that that's just another one of the great projects that he loves to cover because it highlights the youth who are pretty much growing in the community, like Miguel Tapia, who's at Columbia University. And, you know, he just endorsed him to be the future governor here at the state of Delaware. So it's a lot of projects, but that's one of his favorite projects, again, focusing on the education and the youth, which is, you know, his primary focus in his newspaper. So that's pretty critical. You know, and as Gabriel was also saying, you know, it's fascinating. Miguel Tapia, he was undocumented. But ended up going to Salesianum, very good school. I know, I went there. And now he's at Columbia, like you said. Got the Youth Recognition Award. I mean, he's a heck of a young man. He hosted the Puerto Rican Day Parade. He did, he was the co-host of El Festival this year. That's so awesome. And you get around as far as when it comes to covering all kinds of stories, but you've been traveling too, right? Yeah. Se parece que usted viaja mucho. ¿Para dónde va? A donde pueda. Me gusta viajar. El primer viaje que hice en mi vida fue a los 13 años, por mi cuenta, ¿no? Me fui haciendo dedos desde el occidente de Venezuela hasta la isla de Margarita. No. Son 2 días o 3 días de viaje haciendo dedos. Auto-stop. It's my first trip by myself. So you're saying that he's a traveler. He loves to travel, and he did the hiking move from where to where? From, you know, it's Mérida to Margarita. This is long distance. But that is a long distance. I like to travel. I went last year to Mexico, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Colombia. El año anterior al Perú, a México, a España. Bueno, a toda América Latina y ojalá, Europa también. Ojalá, yo quisiera, el proyecto es ahora ir a Cuba. Ah. Conocer Cuba. Wow. El país de mi madre. Sí. And la, now, ya it's, conocí el de tu now madre. It's open for Fui, travel. Conocí Puerto Rico, me encantó. Puerto Rico. Sí. Me pasaron cosas en Puerto Rico fabulosas. La isla del encanto. That's good. That's good. La isla del encanto. Te voy a decir That's algo breve. Queríamos ir a un restaurante. Del hotel nuestro al restaurante, el taxista nos cobraba $45. ¿No? Pero eso es un asalto, eso es un robo. Y bueno, dijimos, no iremos. Y entramos a tomar café en un pequeño sitio y le contamos a la señora. Y la señora agarró su cartera, sacó las llaves de su auto y nos las dio. Así son. Y digo, vayan en mi carro. They're very ¿cómo? Pero si no saben ni quién soy, de verdad. Digo, ahí tienen las llaves, vayan a mirar. Dígame eso. A mí eso me partió el alma y me enseñó de corazón que el puertorriqueño es un ser extraordinario. De verdad. Me encantó esa isla, me encantó qué bueno, la gente, qué bueno. La cordialidad, todo muy bien. Ese fue mi aniversario de bodas con mi esposa y fue un aniversario. Encantado. So we asked Gabriel, you know, you seem to travel a lot. Where have you been going? And he pretty much went down a litany of Latin America, you know, Colombia, Venezuela, Puerto Rico. And you said you want to go to Cuba, right? Now that, you know, now it's open for travel. With President Obama and working with the Castro regime. There was a couple others I think you mentioned. Am I missing any? Spain? You went to Spain as well? I love Spain, you know. I lived in Spain for 3 years. Wow. Yeah. So we know where you're going to be traveling. Yeah. Do you know when you're going to be traveling to Cuba, or is that just your next goal? Not yet, because we had the idea to go to Spain this year, but I believe I am going to my country for someday, because my mother is alone. I lost my father 1 year ago. Lo siento. I need to be with my mother a little bit. She's a little girl. I'd like to be with her. Qué bien. Pero nosotros sabemos que la otra pregunta que siempre le damos a las personas que están aquí en el segmento es,
¿cuáles son los planes inmediatos y para el futuro para el tiempo hispano? Pero ya tú nos diste una gran noticia sobre los archives que van a estar ahora moviendo. ¿Hay otras cosas que podemos esperar sobre el tiempo hispano ahora en el futuro? Bueno, nosotros vamos a, tenemos la campaña electoral que viene. Nosotros siempre hemos pensado que los hispanos en Delaware tenemos poca presencia política y creo que poco a poco vamos a aumentarla y tenemos que trabajar más en eso para exigirle a los que nos representan y para lograr más representación. Claro. Que eso es importante. Tengamos más gente dentro del gabinete del gobernador, en cargos importantes, que tengamos más concejales en la ciudad, en el condado, porque necesitamos gente que entienda qué le sucede al hispano común y corriente y que ayude a que esa comunidad salga adelante. Very well. Ese es el plan. Sí. So Gabriel was talking about the plans for the future, you know, whether it's, you know, a tiempo hispano or what have you. And India, take it away. Let's keep the English. Yeah, absolutely. So involved. Basically, he's saying that, you know, and you can tell us too, because I love your English. She said, no, I'm not that good, but you speak very well in English. There's no problem. Tell us a little bit in English so our community can understand a little bit. What is, besides the campaign for the archives for El Tiempo Hispano that's going to now be accepted by the state, that campaign is going forward. Thank you for that news. What else is your focus for El Tiempo Hispano coming up in the immediate future? Focus is improve our social media presence and more or less have more impact in the Delaware politics. That's important. We need to have more people in politics. We need to have more people voting. A friend of mine called me 2, 3, 4 days ago, letting me know that we are going to have a place in Wilmington where the people can go and register for voting. People good. Helping them to register because we need to have more people voting. That's awesome. It's an election year coming up here, so we have, that's really important for that to be one of your major pushes for El Tiempo Hispano this year. I think that's wonderful. It's important for me because, you know, we need to have more people. We have right now one senator, one representative, and 2 people in the city. 4. Yeah. It's nothing. We have at least 10, 12. That's the goal. So we know what they're going to be pushing for in the next year or a few years. No. Antonio ya está aquí. He's already here. El que se siga moviendo en esa dirección. Yo le apoyo. Very well. Okay. Bueno, eso es todo. No tenemos más preguntas. ¿Usted tiene algo más? Hay algo que quiere decirle a la comunidad en inglés y en español, claro, porque es un show bilingüe. Well, I would like to first thank you to invite me today. And it's always a pleasure to let people know about who we are and about our projects. We believe that we can be useful for many people that don't even know that we are a door that you can use to enter to the Hispanic community. I like the expression that we are a bridge, connecting communities. Y por eso es importante que la gente siga usando el recurso del periódico como una manera de dar a conocer sus inquietudes, sus esperanzas, sus sueños, y al mismo tiempo las instituciones puedan darle a la comunidad la información que necesitan, porque ese es el trabajo del periódico, servir de puente entre las comunidades. Es un trabajo que lo hacemos con mucho gusto y esperamos poder seguirlo haciendo por mucho tiempo. Ojalá que cumplamos 100 años. Ya cumplimos los 10 primeros. Vamos a cumplir. Seguir para adelante, seguir para adelante. Muchas gracias, de verdad. Qué bueno. Great. So, I mean, as you could tell, I just asked Gabriel if there was anything else he wanted to add, and he said it all in English and in Spanish. In Espanol. You did great. And in English. I am not sure if the people understand me, but. No, I think that's going to be important. How he said, El Tiempo Hispano is the bridge to connecting communities. So, congratulations on your 10 years. Thank you.
Y por 10 más, 100 más, cuando llega a los 100 aniversarios, no sé si voy a estar aquí, pero nosotros, imagínate, quién sabe, imagínate. Si ellos ya tengo que andar con dos bastones. Sí, qué bueno. Y por favor, si nos vuelve al estudio para hablar más, con gusto. Duro, please con come duro. Back. So, thank you very much for coming today. Señora Pela Nieta, it's always good to see you. The last thing. Yeah. I would like to let the people my real last name. Yes. Pilonieta. 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 It's really difficult. Even for Pilo. Spanish-speaking people. Okay. So I know. I have been Pilonieta, Paloneta, Pilioneta, Poloneta, todas las netas. It's very hard to say. Pilonieta. 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 Did I say that right? Pilonieta. Pilonieta. So thanks again. Muchas gracias a venir. India, why don't you take us out? Bueno, muchas gracias otra vez, Gabriel, por estar aquí en el segundo segmento de Newcastle County TV con Antonio Prado. Como él dice, if you like him, you can just call him Tony. And I'm India Colón, the co-host. Muchas gracias otra vez por estar aquí con Newcastle County TV, La Hora Hispana, el segundo segmento. Muchas gracias y nos vemos pronto. Take care. Que lo pase bien.